A decir verdad, estoy muy feliz de estar aquí como ministro de Defensa en esta ceremonia de ascenso a sargentos mayores, jefes técnicos de comando y técnicos jefes de las fuerzas militares, el más alto e importante grado de nuestra suboficialidad. Hoy ascienden de sargentos mayores a sargentos mayores de comando y sus equivalentes en las fuerzas, 15 hombres del Ejército Nacional y 10 de la Armada Nacional. Y de sargentos primeros a sargentos mayores y sus equivalentes en las fuerzas, 84 hombres y 3 mujeres del Ejército Nacional, 71 hombres de la Armada Nacional y 50 hombres y una mujer de la Fuerza Aérea Colombiana, para un total de 234 homenajeados. Este es el merecido reconocimiento que Colombia les hace por su esfuerzo, entrega y devoción al honor y al cumplimiento del deber con nuestro país, un país donde la seguridad y la justicia garantizan la aplicación de la ley. Un país que con el liderazgo del presidente Iván Duque Márquez avanza con decisión hacia el fortalecimiento de la legalidad, el emprendimiento y la equidad. Pilares que requieren de su aporte de más de 20 años de valor, conocimiento, experiencia y entrega permanente. Señoras y señores sargentos mayores, jefes técnicos y técnicos jefes, sin ustedes nuestra exitosa estructura militar no funcionaría. Ustedes han recorrido el camino de la disciplina, el rigor y el mando. Conocen de cerca las fortalezas de las tropas. Por eso su responsabilidad es creciente. Son los llamados a ayudar a sus comandantes en la orientación de las unidades, porque conocen todas las fases del combate. Son quienes deben informar los posibles factores, procedimientos y prácticas que afectan el bienestar, la moral y la satisfacción en el trabajo de los integrantes de las unidades. Son los maestros de las bases militares por sus habilidades. Son líderes, consejeros infatigables, asesores por excelencia y guías de nuestros soldados. Ustedes son el referente del cuerpo de suboficiales, ya que por su dinamismo, responsabilidad y compromiso, velan por el reconocimiento a cada miembro de la unidad por su desempeño. Hoy quiero motivarlos a redoblar los esfuerzos para que nuestras fuerzas militares intensifiquen su ofensiva contra los grupos armados organizados que persisten en atentar contra la vida, honra, bienes, creencias religiosas y demás derechos y libertades de nuestros compatriotas. Los criminales deben entender que por cada acción en contra del pueblo y de nuestra democracia, recibirán toda la contundencia del Estado colombiano y que mediante la fuerza pública se podrán utilizar todas las capacidades para doblegarlos y someterlos a la justicia. Este no es un gobierno de ambigüedades. Este gobierno ni justifica ni valida el terrorismo o el crimen como medio de acción política. Nuestra fuerza pública es constructora de paz, cumpliendo su mandato constitucional. Es un compromiso que garantizaremos junto con la convivencia pacífica, la justicia y los demás derechos humanos. El gobierno, claro, quiere resultados rápidos, contundentes, estructurales contra el crimen organizado. Las economías ilícitas asociadas con el narcotráfico y la minería criminal favorecen asesinatos, masacres y toda forma de barbarie. Vamos a combatir con firmeza el narcotráfico en todos los eslabones que conforman este delito transnacional. Las hectáreas de coca que reportan el Departamento de Estado y también las Naciones Unidas, son el caldo de cultivo de nuevas violencias como las que vienen desatándose en diferentes territorios del país. No podemos manejar discursos justificativos del delito. Cultivar, procesar, traficar coca es un delito que destruye la juventud y la sociedad. Como ministro, me siento orgulloso de ver cómo en todas las encuestas nuestras fuerzas militares y nuestra Policía Nacional
aparecen como las instituciones más queridas por los colombianos. Sentimiento que ustedes han cultivado y deben cuidar, liderando con el ejemplo de apego a la legalidad. Portar sus uniformes y sus grados con honor y ser el orgullo de sus familias conlleva grandes responsabilidades en el comportamiento frente a la ciudadanía, porque ustedes son defensores del orden constitucional y de los derechos humanos. Quiero resaltar a aquellos que por sus méritos sobresalieron siendo los primeros puestos de sus cursos. Al sargento mayor de comando Ricardo Giraldo, al jefe técnico de comando Alirio González, al sargento mayor Oscar Parra, al jefe técnico José Pinzón y un especial saludo a la jefe técnico Sandra Rubio. Es un día de celebración y ustedes son la razón. Extiendo muy especialmente a las familias mi agradecimiento, porque han sido días y noches de ausencia de sus seres queridos y de años de servicios a los colombianos. Sin el apoyo de estas familias, nada hubiera sido posible. A principios del siglo XX, dijo Chesterton, el verdadero soldado no lucha porque odia lo que tiene delante, sino porque ama lo que tiene detrás. Gracias, mil gracias por permitirnos contar con cada uno de ellos en las fuerzas militares. Siéntanse orgullosos de sus familiares. Muchas gracias.